Me dio mucho asco. Esa es la palabra, asco. Me generó mucha repulsión intentar, porque ni siquiera la leí completa, intentar leer la carta de Alazraqui, de Carlos Alazraqui, en el periódico El Universal el día de hoy. La primera parte de la carta es lo lamentable y ya no pude seguir leyendo. Dice Carlos Alazraqui, carta dirigida a los partidos de oposición, les fue fatal. Pero fíjese cómo empieza dirigiéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, quisiera pedirle un favor, consígase a un asesor o a una asesora en imagen. Primero, señor presidente, con todo el cariño que le tengo, quisiera pedirle un favor, consígase un asesor o un asesor en imagen, y en una de esas a lo mejor contrate a los dos, porque de verdad como mexicano me da pena ajena verlo vestido como un burócrata de los 60 o como Gutierritos. O sea, es verdaderamente lamentable cómo se refieren al presidente Andrés Manuel López Obrador personajes como Carlos Alazraqui. Y le sigo, le voy a seguir leyendo, si me permite. Lo abrazo con cariño, dice. Luego dice, señora Claudia Sheinbaum, otro favor, ya deje de decir tantas burradas y tantas excusas del por qué perdieron la elección. La perdieron por ineptos. El señor sigue diciendo que Morena perdió la elección. Y luego dice, estimados partidos de oposición, no estoy contento con los resultados en esta elección. No estoy contento con el triunfo de Morena en la Cámara de Diputados como mayoría simple. Tampoco estoy contento con la madriza que les puso Morena en las elecciones para gobernador. Tampoco estoy feliz con la asistencia del 51% de la población que votó. Ah, cabrón, no está feliz con que salió la gente a votar. Sobre todo estando en juego la democracia en nuestro país. Menos estoy feliz que en Morelos y Veracruz, ambos gobernados por Morena, y que tienen a los dos peores gobernadores de la historia en su entidad, hayan ganado la elección de los diputados federales. Y sigue con su sarta de pendejadas. Pero para hablar de estos...